Estamos todos aquí y podemos hablar contigo. ¿Ah? Estupendo. ¿A que sí? Espero que encuentres algo fascinante en la ruina. Es imposible aburrirse con esas herramientas volteadoras. Cosas fueran simples. Eso no va a pasar. ¿Es que no puedes dejar a la gente tener un momento de felicidad? Cuidado con los escorpidones de la zona. Deben de haber llegado hace poco. Deberíamos hacer algo con ellos o interferirán en nuestra investigación. Estupendo.
Ahora que nos hemos librado de los escorpidones, será mucho más fácil seguir con la investigación. Se han disuelto. No hay cuerpos, solo pringue. Sangre. No es sangre en absoluto. ¿Descomposición? Demasiado rápido. Improbable. ¿Quizás haya sido la variedad? ¿Un efecto secundario de la división? Vale, pero ¿qué hago? Unas muestras nos vendrían de lujo. ¡Asquerosidad! Lleva las muestras a Luna Col. Sí. Nuestras conversaciones han llevado a la hipótesis de que la división alteró la realidad. Tiene efectos secundarios. A Luna Col está especializada en eso. Está en una expedición de ayuda a los centinelas. De acuerdo. No te gusta nada. Que los soldados del dominio se disuelvan no es buena señal. Relájate. No saquemos conclusiones precipitadas. ¿Vais a quedaros de brazos cruzados? ¿A dónde vas? ¿Se puede saber qué os pasa? ¿Podéis hacer el favor de dejar de discutir hasta que regrese al fuerte? ¡Sumner se ha marchado! ¡Se ha ido sin más! ¿Ha salido del laboratorio? ¡Esos centinelas te necesitan! Thank you.
gracias a un librancero. ¿Dónde está Arunacol? Los Escaras se la han llevado, como a la mayoría de los arcanistas. Le enseñaré por... Está herido. Quédese aquí. Yo me encargo. Cuidado. Tienen un líder Escari. Uno enorme, muy peligroso. Ya nos ha dado muchos problemas. Manténgase alerta. ¿Es una cárcel improvisada? Veo a los arcanistas. Ese Escari nos tenía preparado. ¿Arunacol? Sí, soy yo. ¿Cómo lo...? Me envía Mazaya Sumner. Necesita que... Ah, ese idiota. Que analices esto. ¿De dónde lo has sacado? La energía que emite. Tengo que volver al fuerte para evaluar estos datos. Recogeré a Aruna y al resto de prisioneros en el peregrino. Deberías liquidar al Escari que ha mencionado. Los secuestros siempre son mal asunto. He encontrado al Escari que buscábamos. Tenemos que abatirlo. ¿Sabemos qué aspecto tiene el Escari? El centinela dijo que era enorme y peligroso.
Oh. Me alegra que hayas vuelto de una pieza. ¿Qué tal, Antium? Leo, demasiado limpio. Fue un alivio cerrar el trato para poder volver. ¿Y demasiado limpia es algo malo? Es falsa, fingida. No parece honesta. Cuando alguien oculta el polvo de sus zapatos, no se puede saber dónde ha estado. ¿Cómo? Yo solo digo que Fuerte Tarsis da la sensación de ser real. Pero también es peligrosa. Todo es peligroso. En Antium les gusta fingir que están a salvo, pero eso no hace que sea cierto. Bien, estás aquí. Esas muestras que me trajiste, ¿qué eran? Bueno, solían ser soldados del dominio. Eso me imaginaba. El declive de la realidad no tiene buena pinta. ¿Declive de la realidad? Cuando una herramienta moldeadora entra en contacto con el himno, afecta a la realidad. Y la realidad es mucho más inestable de lo que te imaginas. Una sola variable incorrecta y toda la ecuación se viene abajo. La realidad se viene abajo. Estos soldados del dominio, lo que fuera que pasara, alteró su naturaleza. Los cimientos de su existencia. Pero fue mal. Algo salió mal. No podían durar. ¿Qué tiene esto que ver con Mazayas? Lo que les pasara a estos soldados del dominio también le ha pasado a Mazayas. No me digas que... La variedad le ha afectado. Eso significa que es... que son inestables y que corren peligro. Tengo que irme. Cielos, qué bien me vendría un té para relajarme. ¡Has vuelto! Eres tú, ¿verdad? ¿No puedo enfocar bien los... globos oculares? ¿Dónde está Sumner? ¿Y dónde está la variedad? Estaba impaciente. Quería confirmar su propia teoría. Se la llevó y me empujó. Flojito, pero me sentó mal. ¿Qué ha dicho Aruna? A los soldados del dominio les afectó una especie de declive de la realidad a causa de su división. La realidad cambió de formas no intencionadas. Por ende, resultaron ser... inestables. Gelatina que no terminaba de asentarse. Ah, eso explica por qué me siento tan... poroso. Es una sensación poco agradable y ninguna de mis extremidades funciona correctamente. Necesitamos que Sumner vuelva. Y la variedad. La fuente del efecto debe formar parte de la solución. ¿Sabéis a dónde ha ido? Dijo algo de necesitar una copa. ¿A lo mejor ha ido al bar? Es un comienzo. ¿Cuánto tiempo tengo? Huelo a pan quemado. No demasiado. Date prisa, por favor. No veo a Sumner por ninguna parte, pero ahí está Aruna. Puede que ella lo haya visto. Deberías preguntarle. Hola, Max. ¿Tienes un minuto? Claro. Además, a esta invita a la casa. ¿Qué necesitas? Es sobre Mazayas Sumner. ¿Otra vez él? En realidad, ahora es ellos. Son tres. Vale, me has dado curiosidad. ¿Qué se ha hecho? Pues tuvo que ver con una reliquia moldeadora. La cosa se puso rara. Ya sabes cómo es esto. Son personas totalmente diferentes al tío que se cargó tu bar. Literalmente. Oh. Y casi terminaron convertidos en un montón de pringue porque Sumner no tenía dónde beber. Mira, no. No quiero saber nada más de chorradas arcanistas. Si me prometes que se van a portar bien, los dejo pasar. Si rompen algo, lo apunto en tu cuenta. Gracias, Max. Eres una joya. Pero no lo vayas diciendo por ahí. No quiero que la gente crea que me he vuelto blanda. ¿Es algo típico de los reguladores? ¿Tienes que ser fuerte todo el tiempo? No, qué va.
Cuando estaba en Helios, conocía reguladores más blandos que la mantequilla. Pero esto no es Helios. La frontera no es civilizada. Si llevas un negocio aquí, tienes que ser duro como el acero. ¿Eres de Helios o solo conoces a gente de allí? ¿Que si soy de allí? No. Mi familia es de Fortuo, creo. Solo estuve allí un par de veces. Los contrabandistas no suelen quedarse en un sitio mucho tiempo. Nací en un peregrino, a mitad de camino entre Bastión y los Lodazales. He estado por todas partes un par de veces. ¿Merece tanto la pena este bar para que te quedes aquí? Diría que prefieres seguir por ahí. He estado en un montón de sitios y he hecho un montón de cosas. No esperaba llevar un bar, pero no está tan mal. Conozco a la gente. Conozco todas las líneas de suministros, cómo funciona el dinero, qué ruedas engrasar. Y lo puedo hacer todo desde aquí, sentadita cómodamente dentro de las murallas vigiladas por los centinelas, y nadie se inmuta. Además, mi mujer prefiere que tenga un horario fijo, ya sabes. Tres mazayas. Bueno, al menos es agradable a la vista. Bueno, bueno, bueno. Un librancero en el bar. Ah, librancero. Deja que adivine. ¿Buscas a Mazayas? Sí, a uno de ellos. Quería una copa, pero no le han dejado entrar. Le han prohibido la entrada al local durante meses. Estupendo. Así que se ha ido. Traté de hablar con él sobre las muestras que encontraste, pero no parecía interesado. Siempre fue de distracción fácil, pero nunca mal educado. Ha sido raro. Es complicado. Sumner parece ser el lado borde de Mazayas. Tenemos que encontrarlo. No sé cuánto tardará el declive de la realidad en asentarse. Entendido. ¿Y ahora qué? No veo a Sumner por ninguna parte. Puede que todavía tenga el vínculo. Conéctanos. Detecto el vínculo, pero no consigo establecer la conexión. Pero puedo rastrearlo. Lo tengo. Está al lado de la fragua. Escucha, yo podría decir mil cosas sobre Owen, pero así que me imagino que te habrá hecho mucho daño. No quiero empeorar las cosas, tío. Dijiste que Sumner estaba aquí. No lo veo. ¿No? Pruebe los registros de la fragua. Parece que se llevó una alabarda. ¿Puede hacer eso? ¿Sabe cómo utilizarlas? Seguro que no muy bien. Probablemente ya haya salido del fuerte. Deberías ir a por él cuando puedas, por si hay problemas.